Ya estamos aquí como cada día a las 11 de la mañana en Círculo Rosa, este espacio que, pues bueno, un grupo de mujeres hace con la mejor intención de poder llevarte información que sea de tu utilidad y por supuesto que para tu aprendizaje y crecimiento personal y también en tus relaciones con tu pareja y con las demás personas con las que convives. Hoy es jueves de sexualidad y pareja y para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir, tener la oportunidad de estar un momento más en este lugar y compartir este espacio. Los números del teléfono en cabina es el 973-4826. Nuestro correo electrónico es voces@circulorosa.com. Y por supuesto que también te esperamos a través de uniradioinforma.com en la sección en vivo, si es que nos estás viendo a través de algún espacio en internet o si nos escuchas en el 1470 de la M, en Uniradio 1470. Todos estos medios y formas están para ti, para escuchar los mensajes que tenemos para compartir contigo. Y por supuesto, si no lograste alcanzarnos en alguno de todos estos, tienes nuestro canal de YouTube donde puedes recurrir para ver la repetición de cualquier programa en el momento en el que tú así lo decidas volver a escuchar. Hoy, que es jueves de sexualidad y pareja, también coincide con una celebración que, bueno, ciertamente genera como mucha discordia, ¿no? Entre que si es una celebración muy americana, que si tiene que ver con seres de ultratumba, que si es un culto a la muerte, que si es un ritual, que una serie de situaciones que de alguna manera dividen las opiniones entre quienes deciden celebrarlo y quienes deciden esperar a celebrar la que de alguna manera sea una festividad mucho más mexicana para nosotros, que es el Día de Muertos. Hay discrepancia, les digo, de respecto a esta historia, y cada uno de las dos fechas conmemoran diferentes situaciones y relatos que están detrás de ellas. Lo cierto es que nosotros lo más cotidiano que hacemos es el día de Halloween, pues bueno, vestirnos con algún tipo de atuendo, ¿no? Los gustos varían mucho, eso es algo que me llama la atención porque no es como que esté vertiente hacia alguna cuestión en particular, hay desde los monstruos hasta los disfraces sexys, hasta las cuestiones infantiles, las de caricaturas, pero finalmente hay una intencionalidad de utilizar prendas, maquillaje, peinados y todo tipo de artículos. Porque la verdad es que cada día a mí me encanta la posibilidad de ver la creatividad de los seres humanos en este día. Y hay una serie de elementos disponibles con los cuales las personas crean estos personajes. ¿Qué hay detrás de esta necesidad de a veces crear personajes, de abordar los temas de alguna forma en la que no sea quizá más sencillo acercarnos a ellos, quizá menos doloroso, como lo que es el tema de la muerte, y sobre todo esa necesidad de constantemente estar validando cosas que nos recuerden que hay una vida detrás de esta vida y que de alguna manera hay quienes esto les pueda dar paz y tranquilidad, hay quienes esto los utilizan como elementos de terror y pánico. Sin embargo, estos que serán 3 días, ¿no? Y que ahora topa con un fin de semana, seguramente van a ser más los días en los que estemos celebrando esto. Y precisamente por eso hoy queremos platicar en este programa en Círculo Rosa un poquito respecto a qué hay con la muerte, qué hay detrás de todas estas tradiciones y, por supuesto, del hecho de disfrazarnos. A mí me parece que esconde o que revela, quizá, de alguna manera, parte de nuestra personalidad. Yo creo firmemente que el tipo de disfraz que eliges también tiene que ver con alguna parte de ti que muchas veces puedes aceptar, que otras veces quizá sea el día en que te lo permitas hacer, pero que definitivamente pone en evidencia algo que está siendo parte de tu personalidad. Hoy platiquemos acerca de esta situación de los disfraces, de las festividades, y justo quiero empezar platicándoles un poco acerca de algo que a mí profundamente me enorgullece, que es parte de la cultura mexicana y que tiene que ver de esta manera de llevarse tan quizá bien, quizá tratar de ser cómica la misma muerte a través de sus representaciones artísticas. Y es mundialmente conocido como parte de la creación de México este símbolo de la Catrina, ¿no? Si tú te pones a investigar un poquito acerca de la historia de la Catrina,
Surge a través de una caricatura que hizo un caricaturista, valga la repetición, en un periódico, y ese hablaba acerca, y es una crítica social respecto a las personas que tienen muy pocos recursos económicos y cómo precisamente la pinta desnuda, pero con este sombrero francés de aquella época, con sus rosas y todo, haciendo una crítica social respecto a las clases sociales y cómo es que, de alguna manera, el no poder tener recursos, pero sí querer aparentarlos o querer fungir, ¿no? Que ahora los que vivimos en frontera la llamamos mucho los wannabes, o a estas personas que de alguna manera quieren representar, pertenecer a otro estrato de la sociedad a la que no son. Desde ahí surge la Catrina, que en aquel entonces se le llamaba Garbanza, y bueno, habla acerca de las personas que vendían garbanza, que eran las personas que generaban ventas de artículos, ¿no?, generales, como los tianguis, y entonces de ahí surge. Es después cuando lo retoma Diego Rivera en uno de los murales, ya le pone cuerpo, pero sobre todo le pone ropa. Y sobre todo empieza a incluir esos elementos del color y se va transformando en lo que hoy por hoy conocemos como la Catrina. A mí me llama mucho la atención que de hace 2 o 3 años para acá se empieza a retomar este concepto de la Catrina como un elemento en la cultura, e incluso ahorita la podemos ver en ropa. Es muy frecuente que estén las calaveras de moda, que haya ropa, accesorios, y justo que en este momento esté esta como tendencia de maquillarse de Catrina. He de confesar que yo estaba esperando desde el año pasado hacerlo, pero bueno, ustedes saben que estos últimos meses realmente he estado muy cerca, ¿no?, de la muerte, entonces pensé que no era bueno acercarla un poco más, ¿no? Y la verdad fue una parte para mí de respeto hacia ustedes que me han acompañado en todos estos momentos en el hospital, que siempre les he dicho que ha sido para mí muy valioso todos sus comentarios, y entonces decidí buscar otra imagen que fuera más adecuada a esto. Pero hoy queremos platicar acerca de todos estos elementos y de la muerte. Llámanos al 973-4826 y dinos tu opinión. Para platicar de esto, qué mejor que poder conversar con quien ya ha venido varias veces aquí a Círculo Rosa, que siempre es un placer comentar y platicar con él. Y aparte, que por supuesto que nos enriquece con todo su conocimiento y con su aporte de una cultura distinta. ¿Cómo es que también la muerte la ven en Uruguay? De eso vamos a platicar hoy con Hermes Millán, quien nos ha hecho, bueno, el día de hoy especialmente un cambio para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, Hermes. No, gracias por tu invitación. Me encanta estar aquí conversando contigo. Hermes, ¿cómo ves esta cuestión de los seres humanos, cómo nos enfrentamos hacia la muerte, pero cómo literalmente la maquillamos y la vestimos, pareciera como en un intento de poder quitar o de minimizar el impacto emocional que esto puede ocurrirnos? Me parece que en particular, tú decías bien, yo vengo de otra cultura y por lo tanto de otra manera de vivir la relación con la muerte. Después te puedo hacer alguna anotación en relación a esto. Pero visto desde esa perspectiva, si algo caracteriza a este tratamiento mexicano del tema de la muerte, es justamente esa cuestión ambivalente o contradictoria, donde por un lado la muerte aparece como algo tan familiar, ¿no?, en la, no sé, hablando del 2 de noviembre, en las calaveritas de azúcar, ¿no?, o en el arte, en la Catrina, como tú mencionabas, o en las calaveras de posadas, ¿no?, en los altares de muertos, o en Halloween, con otro sentido, otra dimensión, tan familiar, tan cercano, y por el otro lado podríamos pensar que hay tanto miedo, ¿eh?, y que este acercamiento es para tomar distancia, ¿sí? Sobre todo porque me parece que esto de los disfraces, como tú lo mencionabas muy bien hace un rato, más que un disfraz, a mí se me ocurre que es como permitir que emerja algo interno. Parece como un disfraz, parece que la persona se puso algo que no le es propio, algo que no es de él, ¿no? Yo pensaba cuando tú hablabas en esta metáfora que es tan sugestiva, de que dicen que algunos escultores que trabajan en piedra no forjan la figura en la piedra, sino que le sacan a la piedra lo que le sobra para que aparezca la imagen que tiene adentro. Y a mí me parece que el disfraz cumple esa misión, ¿no? No tiene que ver con ponerse algo para disimular, sino poner una pausa al disimulo, justamente, y permitir que emerjan los fantasmas internos o las identidades internas que hay en relación a los personajes que se asumen y en relación a los temores, ¿no?, con relación a la muerte, pero que se resuelven acercándose a la muerte, estos temores. Y regresamos después de esta pausa comercial, hoy platicando acerca de las celebraciones en torno a la muerte
y los disfraces. Ya volvemos. Halloweenízate con Fanta, encuentra las botellas participantes porque ahí vas a encontrar aterradores stickers. No sé cómo puede ser un aterrador sticker, me lo enseñan por favor. Para zombizar lo que tú quieras, tu cuaderno, tu mochila, tu laptop, a tu papá, a tu hermano. Y si tienes novia o novio, pues también a él le pones los stickers. Siempre recuerda que si tomas Fanta, haz ejercicio. Halloweenízate con Fanta. Y regresamos a esta cuestión de los disfraces que decías, bueno, es como una oportunidad para poder dejar emerger aquello que ya está en nosotros. Y algo que me llama la atención es, pareciera que hay una cierta tendencia de quizá los disfraces más comunes. Y bueno, desde el área de la sexualidad podemos hablar de cuáles son los roles que de alguna manera están más sexualizados, que es el de la enfermera, la maestra, ¿no? Pero ¿cómo pareciera que de alguna manera nos permiten emerger o las mujeres, de alguna forma, hablando de mujeres, ahora que estamos en Círculo Rosa, pareciera que tienden a darse un poco más de permiso y de expresividad en la sexualidad? O sea, a través de los escotes, de la ropa más pronunciada, incluso de roles como de trabajadoras sexuales, que de alguna manera pudiera ser esta oportunidad de hacer lo que en ese momento puede no estar siendo juzgado como cotidianamente es. Sí, me parece que tiene que ver, bueno, con una parte que no se expresa, como tú bien dices, en la experiencia o en la práctica de la sexualidad cotidiana, pero tiene que ver también con que la medida que son disfraces, que tiene que ver con algunos estereotipos, ¿no? Veía ahora a tu colaboradora vestida con una ropa de enfermera muy sugestiva, ¿no? También son disfraces que tocan el imaginario del otro. No tiene que ver solamente con plasmar un deseo, tiene que ver con poder colocarse de manera más desenfadada en el lugar de la fantasía y el deseo del otro. Esto que parecería que solo pueden hacer las histéricas, ¿no? Que están siempre provocando y estimulando el deseo del otro para después retirarse, aquí se hace como un juego más colectivo, porque todo esto tiene que ver también con el tocar y retirarse. Difícilmente la que se viste de trabajadora sexual se va a ir acostando con los que frente a ella reaccionan con la estimulación de sus fantasías personales. Es la idea de tocar y retirarse, ¿no? Dejar al otro fantaseando y retirarse. Entonces, es un juego bien interesante, que lo hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Es más gente la que tocamos y nos retiramos que más gente que la que tocamos y nos instalamos en el vínculo, ¿verdad? Pero esto es como llevarlo a un extremo y vivirlo de una manera más intensa. También me parece que es interesante, en estos años mi experiencia de Halloween era muy poca porque en Uruguay no se celebraba, ahora se está empezando a celebrar, y venía con un prejuicio, ¿no? Esta de que, bueno, Halloween es casi un acto de penetración del imperialismo norteamericano avasallando la cultura tradicional mexicana. Y después con estos años yo lo he empezado a ver diferente, porque uno pierde de vista que también muchos de los rituales tradicionales de la muerte de Latinoamérica son fruto de la penetración imperial española. Lo que pasa es que tienen tantos años que parecen que son totalmente propios. Y desde esos rituales se han avasallado también los rituales tradicionales de las poblaciones indígenas mexicanas. Pero todo tuvo un comienzo. Entonces que una nueva experiencia cultural como es Halloween sea reciente, no la invalida. Porque todo fue reciente en un comienzo, en este cruce de penetraciones culturales que van dándose a través de los siglos. Pero lo que yo he visto en pocos años, además, es que los disfraces de Halloween son cada vez más variados. Y que no tienen que ver necesariamente con la muerte y el terror, con las telarañas y los muertos, sino que tienen que ver básicamente con la sexualidad. Tienen que ver con disfraces que estimulan hipersensibilizan la sexualidad. Y eso me parece bien interesante. Porque es además rescatar, si yo veo la Catrina, la Catrina es muy sensual, ¿no? Ese sombrero que podríamos verlo desde el punto de vista como tú lo planteabas, como una cosa de caricatura de quienes estaban flacos por el hambre, pero se ponían un sombrero con flores de Parma, un sombrero parisino para aparentar lo que no era. Pero también me parece que es la reivindicación de la sensualidad y de la sexualidad sobre los dolores y la decadencia del cuerpo.
es también mostrar, digo, que el arrebato de lo sensual no se limita necesariamente al soporte del cuerpo, es básicamente, se da sobre el arrebato y el soporte de la imaginación. Ya la Catrina es sensual, y me parece que los disfraces de Calvin, yo como los he visto en estos años, rescatan más la experiencia del vínculo sensual que la experiencia de la muerte. Podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál será la relación entre la sexualidad y la muerte? Hay algunas culturas que esa relación está muy clara, por ejemplo, en algunos rituales de placer de las culturas japonesas, ¿no? ¿Recuerdas aquella fantástica película llamada El Imperio de los Sentidos? ¿No? Donde hay una pareja encerrada, una película fue acusada de pornográfica, cuando es fantástica, una pareja encerrada haciendo el amor durante días y días hasta llegar a un extremo donde para sentir placer había que empezar a jugar rituales que ponían en riesgo la propia vida, ¿no? Y recordando esto que había pasado desapercibido, como los ahorcados en el oeste norteamericano tenían erecciones a la hora de ser ahorcados, porque la experiencia de la muerte toca con la experiencia de lo erótico, de lo sexual o de la excitación física, por lo menos. Entonces acá me parece que es una parte interesante, cómo los disfraces estos que van cada vez más poniendo en relieve lo sensual o lo erótico van de alguna forma ocupando un lugar en una fiesta que es de muertos. Y en ese sentido, me parece mucho, muy importante que nosotros cotidianamente vemos la muerte como algo triste, ¿no? Pareciera que aunque tenemos esta aproximación un poco alegre y jocosa y que incluso se hacen estos versos que también les llaman calaveritas, de alguna manera cuando nosotros pensamos en muerte, pareciera que la primera emoción que evocamos es la de tristeza, es la de algo ya no va a estar y esto tendría que ser doloroso o tendría que evocarme el llanto o la carencia o la necesidad. ¿Y cómo es que poco nos podemos dar a la idea de que incluso hay un suceso, y ya lo decías tú, como en diferentes culturas lo pueden ver, los franceses le llaman al orgasmo la pequeña muerte, justo por este proceso que se da de la falta de respiración. Y entonces, ¿cómo también existe placer dentro de la muerte? Incluso desde el mismo punto del cese de la responsabilidad o del cese del dolor, pero la muerte también podría ser placentera. Sí, en el psicoanálisis, por ejemplo, Freud trabajó mucho sobre esto de que los seres humanos tienen, además de un impulso a la vida, ¿no?, que se llama el eros o la pulsión de vida, tiene un impulso que lo lleva a la muerte, ¿no?, que se le llamó este impulso del tánatos. Y lo interesante es cuando el psicoanálisis habla del tánatos, el tánatos es una fuerza que va en el sentido del máximo placer, que es la muerte. ¿Por qué el máximo placer? Porque es el cese de todos los estímulos que distorsionan y mueven a tener que hacer algo para resolverlo. Yo tengo hambre y tengo que levantarme a comer. Y es muy placentero cuando tomamos la comida, pero tener que prepararla o buscar dónde está puede no ser tan placentero. Y la muerte parecería que es el cese de todo estímulo que estabilice, por lo tanto, el máximo placer. Lo que llamaban los griegos el estado de nirvana. ¿Sí? Un estado de cero movilidad, de cero estímulo y, por lo tanto, el máximo placer. La muerte tiene que ver con el placer. Y es muy curioso que una cultura como la latinoamericana, tan emparentada a la influencia católica española, o sea, que cree en un más allá, que cree en el reencuentro con los familiares muertos, la oportunidad de ese reencuentro cause tanta angustia, ¿no? Lo cual parecería que estamos más arraigados a los placeres cotidianos, más arraigados al sentido de que la pérdida de lo material tiene mucho peso para atemorizarnos y para desearnos no morir, que la muerte no puede ser siempre asumida con cierta alegría, como la fundamentación católica de la formación latinoamericana podría pensar que lo justifica, ¿no? Esto de Halloween o el Día de Muertos, ¿no?, o toda esta nueva onda, la de los zombies, por ejemplo, que también habría que hablar, que es una novedad, ¿no?, que viene desde Hollywood, parecería, pero viene de una literatura mucho más profunda, no viene solamente desde Hollywood. ¿Cómo esto permite jugar esta cuestión que es tan sana, me parece? Esto de que me muero pero resucito, esto de que me muero pero es solo por hoy, esto de que me disfrazo de ser lo que no puedo ser, pero vuelvo a donde soporto ser cotidianamente, ¿no? Lo más complicado de esto, yo diría, que es la visión a veces tan limitada de la muerte, pensando que la muerte es ese día en el cual dejamos de respirar y comienza el proceso, para los que creen, de pasar a otra dimensión, o para los que no creen, de que se pudran sus huesos y su carne. Y nos olvidamos de las celebraciones o de los lamentos de las muertes cotidianas.
Y justo a eso me iba a referir cuando de alguna manera nosotros solamente pensamos en esta parte catastrófica del ya no más, del ya, el jamás, y cómo dejamos a un lado simplemente el hecho de que para poder crecer necesitamos dejar morir alguna parte de nosotros. Y esto hablando ya en las cuestiones emocionales, en las cuestiones también de la relación, o sea, para poder crecer en ese proceso de relación, hay un momento en el que tienes que aprender en la cuestión del divorcio, dejar morir esta relación y para que pueda fomentarse la transformación. Y cómo dentro de una misma relación hay etapas que, aunque pueda sonar fuerte, pero hay etapas en las que van muriendo. Que se pueden crear otro momento de enamoramiento, sí, pero no va a ser el primer momento de enamoramiento. Pero hay tanto miedo por entender la finitud, hay tanta necesidad de permanecer en lo infinito, ¿no? Y justo hablando de modas, a mí me llama la atención tremendamente, yo creo que hace como un año, el símbolo de infinito, yo soy ingeniero, mi primera carrera fue ingeniero en ciencias computacionales, y era un concepto matemático, ¿no? Ahí fue donde yo aprendí el símbolo del infinito. Nunca más lo había vuelto a ver. Hasta hace 2 años, que lo puedes ver en la joyería, lo puedes ver en símbolos de nombres y todo. Pareciera que hay una tendencia de ese, tiene que ser infinito, tiene que ser infinito. Y la realidad es que no hay nada que sea infinito en la vida. Solo en la manera en la que somos capaces de entender la finitud del día. O sea, este día se termina, este programa se va a terminar esta celebración del día de hoy, ¿no? Sin embargo, como no somos capaces de irlo entendiendo, pareciera que vivimos los momentos con muchísima ansiedad, porque ya sabes, ¿no? O sea, el día de la boda que te tomó como 3 años arreglar, encontrar a la persona, tu boda y todo, entonces ese día lo estás viviendo con tanto temor de que se va a terminar, que de alguna manera también dejas de estar viendo lo que en ese momento está y lo que está haciendo esta pieza que se siembra para lo que en un futuro pueda llegar a ser. Con esa idea nos quedamos, regresamos después de esta pausa comercial, hablando un poquito más acerca de lo finito y lo infinito, qué sano y qué tan saludable es para nosotros. Volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, nos quedamos con esa idea de lo infinito y lo finito. Porque aparte de decirte, o sea, yo también ya quiero mis pulseritas, ¿sabes? O sea, me encanta el símbolo porque digo, bueno, es que están, hay momentos y la posibilidad de ser felices infinita, el respirar. O sea, sí hay muchas cosas que pueden estar persistentemente, pero ¿qué tanto sería este sentido y esta necesidad de que lo sea? Y justo te comentaba yo, ¿no? Me parece que este valor tan exacerbado que se le da a la juventud y a la belleza tiene que ver con que hemos interpretado lo contrario con sinónimo de muerte. O sea, envejecer es, estás muriendo. Cuando de alguna manera en este momento le quitamos la vida a ese momento de vida, ¿no? O sea, los 50, los 60, los 70 años, de repente las personas como se sienten más cerca de la muerte, dejan de vivirlos porque cambia su concepto. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de esta situación y esta tendencia de querer a prolongar todo en la vida? Primero, no sé por qué empezaste tu ejemplo con los 50, lo sentí como una ilusión personal. No, desde los 30, no te preocupes. O sea, ya llegar a los 30 era como, ¡ay, Dios! ¿No? Mira, yo primero rescataría esto que tú decías en el cierre del bloque anterior de la relación indivisible entre la vida y la muerte, ¿no? Hay un escritor fantástico, Hermann Hesse, que decía una frase contundente, era, quien quiera nacer debe destruir un mundo. No hay posibilidad de nacer sobre la base de la continuidad. Nacer en proyectos nuevos, en relaciones nuevas, ¿no? Uno tiende siempre a querer rescatar la continuidad y sobre el cadáver de lo anterior construir el monumento de lo nuevo, ¿no? Y hay cortes, hay discontinuidades, hay duelos que hay que elaborar, ¿no? Es condición del desarrollo, del crecimiento y de la vida, no hay de otra. Que uno trate de disfrazarlo, de vivirlo de una manera menos dramática y atenuarlo, no quiere decir que esto se pueda evitar. Y en segundo lugar, el tema este de lo eterno que tú mencionabas. A mí me parece que es interesante que algunas culturas señalan lo eterno como una maldición, no como una gracia. Si uno le pregunta a mucha gente en nuestra cultura, diríamos, sería fantástico ser eterno, ¿no?
Y en algunas culturas se maldice a alguien, se les maldice en términos, no vas a morir nunca, vas a ser eterno. ¿Y qué dos cosas creo yo que tiene que ver esta maldición? La dimensión de maldición de la eternidad. Una, que le quieren decir vas a sufrir eternamente, ¿no? Mientras uno piensa que el vivir eterno sería el goce permanente, bueno, en realidad también tiene esta otra dimensión, que es el sufrir el dolor eterno. Pero además se le está diciendo, aunque no esté pensado, se le dice, no vas a poder disfrutar de nada, porque el disfrute de las cosas se puede dar en la medida de la conciencia de que ese momento puede no repetirse. ¿Sí? Aunque uno no piense en esto, cuando uno besa a alguien, cuando uno toca a alguien, cuando uno se encuentra a tomar un café con alguien en medio de la jornada ajetreada, hace una pausa para encontrarse, la sensación de que puede ser la única vez y la última vez le da sentido al disfrute. Si hay eternidad, no hay goce. Y justo esto me parece importante recalcarlo porque está muy bien escrito en muchos libros, entre ellos uno que ha hecho esta autora Esther Perel sobre el deseo, cómo el deseo erótico en una relación de pareja tiene este elemento necesario de no tener la certeza. Porque en el momento en el que yo sé que ahí vas a estar persistentemente, en el momento en el que ya te siento mía o te siento mío, deja de entonces tener esta como curiosidad, como esta necesidad de conquista, y entonces ya lo tomo como algo ganado, lo dejo de tener el mismo valor y de alguna manera de poner la misma atención sobre él. Sí, además habría que ver por qué tanta gente uno lo ve en la clínica, lo ve en la consulta y lo ve en las propias experiencias personales. A veces, ¿por qué hay tanta necesidad de poner terceros fantasmáticos, no? O sea, de crear peligros de otros, ¿no? Si no es porque a veces, por alguna distorsión, inclusive de la capacidad de disfrutar de un vínculo, porque a veces el disfrute del vínculo parece que para muchísima gente, más de la que uno cree, depende de que exista el peligro de la pérdida. El peligro de la pérdida es una forma desesperada de rescatar la intensidad de lo que se vive con el otro, cuando no hay otra forma de rescatarla. Y bueno, es que también nosotros, hay una parte que justo con esta tendencia y el placer en la muerte, existe el placer también en el peligro. Sí. O sea, es constantemente nos vamos sometiendo a situaciones de peligro que algunas pueden ser muy dañinas, ¿no? Como relaciones codependientes y otras cosas, pero en cotidianamente, o sea, los deportes extremos y todo esto, digo, yo los he hecho y es que porque te genera una adrenalina que se convierte en un placer, que también esta parte de decir, pude haber quedado ahí, es intensa, ¿no? Entonces, pero además el deporte más extremo es el enamorarse, ¿no? Sí, ese deporte, sí. Por eso tan poca gente se enamora, aunque parecería que todo el mundo anda enamorado. Me refiero extremo, enamorarse extremo, poca gente, en el sentido de que para enamorarse hay que asumir el riesgo de la pérdida, ¿eh? De lo ilusorio y lo transitorio que es la supuesta posesión del otro. Lo otro que la gente llama enamorarse, que es poseer al otro, dominarlo y controlarlo, es lo contrario, de alguna manera, del amor. Entonces, el amor es un deporte extremo, ¿no? Es quedar suspendido de un puente, ¿eh? Con el riesgo que se reviente el elástico. Y es más, diríamos, si es amor, se va a reventar el elástico, paradójicamente. Se va a reventar el elástico. Lo que pasa es que mágicamente algunas veces se revienta el elástico y uno cae parado, ¿no? Como si fuera un sueño o una fantasía, ¿no? Pero sin este riesgo que implica asumir la no posesión del otro, ¿eh? Que el amor es un entrecruzamiento transitorio y casual entre dos deseos y dos voluntades, pero que se construye siempre de manera inestable y precaria, parecería que en este sentimiento de lo precario está la máxima posibilidad del disfrute. Lo otro que parece más seguro, lo que asegura es más dolor. Asegura los celos, ¿eh? Asegura el sufrimiento, asegura la desconfianza, asegura la desilusión. Y fíjate que en esta parte de la que tú dices que seguramente se romperá esta cuerda, me parece que aparte es necesario. O sea, imagina una relación, y yo las invito a quienes nos están escuchando y los invito, imagina una relación que fuera siempre como el primer momento o como el momento en el que estás en estos días de tu vida, de tu relación, ¿no? Creo que si estás en un buen momento dirías tú, sí, claro, que sea siempre así. Seguramente si estás en un mal momento dices, no, claro que no la quisiera. Lo sabes. Pero que esta certidumbre, tarde que temprano, se va a convertir en una inercia. ¿Sabes por qué? Y yo creo que esto lo pueden identificar claramente en sus experiencias personales todos tus televidentes que se han separado alguna vez de alguien. Porque si todo se mantiene igual, se cumple una ley inexorable, que la gente se separa por la misma razón que se juntó.
porque aquello que hizo que se enamorara del otro, ahí en algún momento, si no se transforma, se vuelve intolerable. ¿Eh? La admiración de uno sobre otro se hace intolerable si no se construye otro vínculo, ¿no? Esto que dice, bueno, yo digo siempre estas anécdotas, alguien, una amiga se encuentra con otra y le dice, ay, me enamoré de Pablito, ¿y quién es Pablito? Totalmente diferente a Luis, porque Luis siempre era posesivo, quería ir a donde él quería, elegía la comida, manejaba el menú, pero con Luis es diferente, Luis me pregunta a dónde quiero ir, Luis me dice que elija yo, como quieras, querida, es fantástico, es el hombre de mi vida. Y se encuentran 2, 3, 5, 10 años después y dice, ¿cómo estás con Luis? Ay, deja, terminamos. Pero ¿cómo el hombre de tu vida así? Es que el tipo nunca decía nada de lo que él quería. Siempre decía, donde tú quieras, mi amor, a donde quieras, mi amor, sí, mi amor, elige tú la película, elige tú el menú, elige de dónde vamos a comer. Y yo le dije, alguna vez dime tú lo que quieres. Y se enoja y se separa. La misma cosa que le fascinó en un momento, le cansa. Si no hay desarrollo de la relación, si no hay cambio, hay una ley inexorable que la pueden checar tus televidentes, hombres y mujeres. Se han separado, podría apostar mi reino y mi caballo a eso, se han separado por la misma razón que un día se enamoraron. Y justo en esa parte es importante aprender a crecer. Para aprender a crecer habría que entonces también perder este miedo a el envejecer, pero sobre todo al morir como una consecuencia de ese crecimiento. Y creo que en eso hay un camino que hacer, que ya sea desde estas tradiciones que nos acercan, pero que quizá lo más importante es que te atrevas a más que decorar tu exterior, reconocer tu interior y la capacidad que tienes de ir evolucionando y de reconocer que hay una riqueza detrás de eso. O sea, no tener tanto temor de perder lo que hoy hay, puesto que mañana puedes construir algo más lindo, quizá en algunos momentos más tormentoso, pero si vas aprendiendo a ir creciendo y cambiando, vas a también a dominar a todas estas emociones que a veces por temer tanto una, justo te quedas estancado ahí. Yo creo que lo bueno que tendrían estas fiestas sería si fueran un disparador o un ejercicio para que después en la práctica cotidiana fuéramos asumiendo esos otros personajes de manera oportuna y a tiempo. Que pudiéramos disfrazarnos, hombres o mujeres, de enfermeras para poder cuidar al otro y seducirlo con el cuidado, que podamos disfrazarnos de putas o de lo que sea, para poder también experimentar en el disfrute con el otro zonas inéditas, que podíamos disfrazarnos de muerte para poder compartir el dolor de los otros y acompañarlos en sus duelos, ¿no? Que podíamos asumir esos disfraces más cotidianamente y quizás entonces estas fiestas dejarían de tener el lado frívolo, que también lo tienen, el lado comercial, que también lo tienen, y se convertirá en un ejercicio para poder conocerlo mejor. Ojalá que eso pueda ser el sentido del Halloween, el Día de Muertos o de los zombies. Y de reconocer también que todas estas posibilidades y roles también son parte de tu personalidad. Todos tenemos la maravillosa capacidad de ser cualquier cosa que tú sueñes si te trabajas, te comprometes y te empeñas en hacerlo. Entonces, cualquiera de todas estas posibilidades, digo, no sé si puede ser zombie, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de todas estas puedes hacerlas y lograrlas cuando lo conviertes en un compromiso personal. Y para eso, muchísimas veces, créemelo, la mejor compañía puede ser un proceso psicoterapéutico y acompañarte de alguien que tenga las herramientas para que puedas lograr hacer resurgir y aparecer eso que ya está dentro de ti. Porque, bueno, los seres humanos tenemos maravillosas semillas que podemos generar el cuidado para que finalmente florezcan. Y para esto, pues bueno, si alguien quiere buscarte para un proceso de psicoterapia, ¿dónde podrían encontrarte? Me puedes llamar al 664-2300-938. Muy bien. ¿Lo repites, por favor? Sí, 664-2300-938. Hermes, siempre es un placer platicar contigo. Y bueno, nos quedó pendiente un círculo azul. Te invito para diciembre, para el primer jueves de diciembre, platicar acerca de un tema muy, muy interesante para nuestros hombres en círculo azul. Espero volver a tenerte por acá pronto. Cuando tú quieras, un placer. Muchísimas gracias, Hermes. Y bueno, vamos a una pausa comercial porque quiero platicarles acerca del maquillaje, quienes nos están viendo a través de televisión, que ustedes pueden observar. Fíjense, quiero platicarles, realmente no es maquillaje cotidiano. No, me lo hizo una artista con quien estaremos platicando regresando de ese corte comercial. Te invito a que te quedes en sintonía y también te invito a que vayas a Sears, porque Sears me entiende y tiene un descuento especial porque sus precios son duty free y también te dan 12 meses sin intereses.
con tu crédito Sears y bancarias participantes. El departamento de perfumería y cosméticos a duty free, a precios de duty free. Ven por tu Givenchy y algunas otras tantas marcas que para ti, tu maquillaje y tu cuidado de la piel son importantes. Ahí en Sears los puedes encontrar. CAT sin intereses al 0%, consulta bancarias, marcas y artículos participantes. Recuerda, Sears me entiende. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso y entonces te platicaba yo que, bueno, vamos a tratar de hacer una conversación con quienes nos están viendo, nos están escuchando a través del 1470 de la M, porque no pueden ver el maquillaje que yo en estos momentos estoy utilizando. Pero precisamente para poder describírselos, qué mejor que sea la artista que lo realizó. Su nombre es Viviana Vega y ella justo no es maquillista. Quiero hacer la aclaración que todo este atuendo que ustedes ven en mi rostro el día de hoy, este maquillaje, no es maquillaje cotidiano, es realmente una obra de arte, por lo cual yo estoy súper contenta. O sea, hoy soy un lienzo viviente. Viviana, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, pues platícanos un poquito acerca de la técnica que utilizaste y cómo es que surge esta creación en ti. En sí, yo lo que normalmente yo he estado utilizando, en este caso que lo utilicé para hacerte lo que es el maquillaje, son pinturas acrílicas, no tóxicas. En la mayor parte lo que utilicé fue en sí una serie de polvos brillosos, metálicos, finalmente pues lo que son ya los glitter, plumas, como fue lo que te aplican. Y lo utilicé como base, fue en sí lo que es la pintura como base, la pintura acrílica, ¿verdad? Pero normalmente yo, para hacer este tipo de trabajo, lo que es todo el proceso de un rostro, como de las catrinas, lo que es hacer zombies, pero son pinturas. En sí todo es pintura, pero a base de cremas o a veces a base de lo que es pintura un poquito más sólida, ¿verdad? Pero yo como artista yo lo he trabajado así y al mismo tiempo le hago unos ciertos efectos al igual también. Platícanos un poquito, Viviana, ¿cómo surge esta idea y esta tendencia que cada día lo vemos más frecuente de utilizar los cuerpos como lienzos y plasmar estas obras que dicho sea de paso, son bastante complejas? Ahorita van a ver algunas de las fotografías de los trabajos que ha hecho Viviana. Y bueno, son bastante complejas, no es así como que nada más lo pintas de azul. O sea, realmente es una obra como la que tú verías en un cuadro, pero en el cuerpo de alguien. ¿Cómo es que se empieza a hacer esta mezcla? Mira, en sí, yo más bien soy artista plástica y surreal, porque yo lo que hago pues son pinturas surrealistas, base de sueños y así sucesivamente. Y ya tengo en sí ya 16 años profesionalmente trabajando lo que es mi arte. Pero hace como 3, 4 años aproximadamente empecé a trabajar. Más bien fue un accidente, ¿verdad? Porque acompañé a uno de mis tantos amigos que son fotógrafos también. Me dijo, Viviana, acompáñame para una sesión de fotografía. Lo acompañé y estaba una modelo que en unos momentos van a ver en lo que es la imagen en sí, lo de de una modelo así en color de los tapices. No llegó el pintor, oficialmente el pintor que iba a hacer ese trabajo, y lo que hice fue que me dijo, Viviana, pues empiézale. No llega el pintor, empecé a trabajarlo, se sintió en confianza al modelo, terminé, se hizo la sesión, finalmente llegó ya el artista, y fue en ese momento cuando se sorprendió por el trabajo que había hecho. Y finalmente no me importó porque no era algo mío, así de que me contrataron a mí para hacer este proyecto, ¿no? Pues lo tuve que alterar, dije, por mí no hubo problema. Pero lo que no esperaba es que más tarde el fotógrafo me iba a pasar las imágenes por internet, y el momento yo de publicarlas fue cuando la gente se sorprendió.
empezaron las llamadas, hasta armar un proyecto de arte en body paint, con sesión de fotografía. Y al mismo tiempo, pues, hasta ya hacerse una exhibición de arte, pues, en el caso que son body paint, catrinas y así sucesivamente. Y la gente quedó fascinada con eso. ¿Cómo has visto que últimamente se está convirtiendo en una moda el maquillarse como catrina en las mujeres? Yo pienso que es un poco de vanidad y al mismo tiempo que nos queremos ver muy monas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y simplemente por la razón de que por esas fechas alusivas a lo que es Halloween y lo que ha sido del Día de Muertos, es cuando se animan, a lo menos así yo lo considero, a lucirse lo mejor que se puedan. Y fue cuando hay momentos que a veces me localicen a mí, o hay otras personas que también pueden hacer ese tipo de trabajo al igual, pero yo lo manejo más como pintura que ciertos polvos y así, pero pues ya lo que estoy ya aplicando ya últimamente con ciertos detalles, ¿cómo se llama? Lentejuelas, piedritas y así sucesivamente, hasta pestañas muy, muy exageradas. Viviana, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes más experiencia plasmando? Tengo más experiencia plasmando lo que es en sí, es el arte, haciendo mis pinturas. En sí yo me autorretrato. Y de hecho aquí en Tijuana la gente ya me conoce como la Hada. Precisamente como acabas de conocer mi espacio, es autorretratarme en forma de hadas. Hacer retratos, gente posando, y ese es mi fuerte, hacer autorretratos en sí. ¿Y qué es lo que te gusta de las hadas? De las hadas tiene un toque místico, muy fantasioso. De hecho, yo cuando era niña yo me consideré, siempre me gustaron desde que era niña, pero nunca en su momento llegué a pensar de que yo llegaría un momento determinado a tener que plasmarlo. Después de varios años ya trabajando profesionalmente de lo que son las artes plásticas, dije yo, bueno, ¿por qué no hacer un autorretrato? He pintado para mucha gente retratos, más no lo he hecho yo. Y pasó como 6-7 años, me animé a hacerlo, la gente quedó fascinada y así sucesivamente empecé así a trabajarlo en forma de hadas, pero es una forma de yo expresar mis sentimientos, pero en otro mundo, en otro espacio, en otro sueño. Y la gente, pues así, por lo mismo me conoce y quedan fascinados. Y fíjate que algo que ustedes muy posiblemente no alcancen a detectar por la nitidez de la imagen, ¿no? Porque, bueno, las cámaras están un poco alejadas, pero incluso su maquillaje personal también tiene este toque de misticismo, la forma en la que ella aplica el delineador en sus ojos. Y en general, todas sus obras, ahora que estuve en su estudio, realmente son impresionantes, tienen una fuerza y la mirada en ellas, la expresión, la forma en la que plasmas los cuerpos desnudos. Y bueno, la verdad es que yo los invito a conocer su trabajo. ¿Dónde pueden encontrar un poco más de ti y entrar en contacto contigo? Me pueden localizar en mi página web, que es vivianavega.webs.com. Ahí pueden conocer lo que es todos mis trabajos, body paints. Hasta pues saqué un libro para niños, pero más que nada lo trabajo lo que son las ilustraciones y todo el trayecto que ha sido parte de mi vida artística en sí. Pues todo eso ahí pueden encontrarme y me pueden localizar al igual al número del teléfono, que es al 664-199-4320. Ahí también pueden hacer cualquier cosa, información, que quieran un maquillaje, unas pinturas, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Viviana, por haber venido y pues bueno, por haber realizado este maquillaje para mí el día de hoy. Estaremos en contacto y también búscanos en Facebook. Podemos darte los datos de Viviana. Recuerda, busca Sexo con Roberta en Facebook, esta página que estamos reconstruyendo para ti. Búscanos, ponle me gusta y compártenos. Mañana un espacio más de Círculo Rosa donde tendré el placer de poder acompañarlos. Y también recuerda, sábados y domingos, 11 de la noche, 1 de la mañana y 3 de la mañana, con Sexo con Roberta, este espacio dedicado para poder hablar de sexo al natural. Si quieres empezar tu proceso de psicoterapia, llámanos al 681-1993, terapia individual, de pareja y familiar. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias de nuevo, gracias, Viviana. Gracias por la invitación. Y mañana a las 11 de la mañana nos podemos volver a encontrar si sintonizas el 124 de cable, 1470 de la M o uniradioinforma.com. Hasta mañana.